El templo de expensas de la decisión de la Junta de Cofradías de si va a haber procesión del Santo Entierro aquí en el municipio o no. No obstante, vamos a estar en directo mientras se tome esa decisión y si es afirmativo, pues se la vamos a retransmitir en directo aquí en Visión 6 Televisión, Visión6.tv. Mientras tanto, está conmigo Ramón Fernández, que es cronista, también investigador de la historia de este municipio. Ramón, vamos a recordar un poco sobre esta Semana Santa declarada de interés turístico nacional, regional, perdón, porque no solo hay actividades, no solo hay procesiones, sino que también hay actividades previas, ¿no?, a esta Semana Santa. Pues mira, Xavi, Un momento, perdón, porque nos acaban de confirmar que sí sale la procesión del Santo Entierro, así que nada, en unos minutos pues empezará y estaremos con ustedes. Pero bueno, lo que estaba comentando, ¿cuáles son las actividades previas a esta Semana Santa en el pues Bonillo? mira, te comento, Xavi, lo que hay es un concurso de carteles para anunciar. Cualquier vecino al concurso. Lo que se hace es que cada año es el cartel es representativo de una hermandad y luego hay un día que se hace la presentación oficial de ese cartel. Este año ha sido Belén, representaba, correspondía a la cofradía de los Armaos, representa un casco de Armao, es un casco muy singular, como tú sabes. Aparte, un certamen de bandas de tambores y cornetas, que este año han venido de Lorca, participan todas las hermandades del pueblo. Ha habido una exposición en el salón parroquial, una exposición de arte sacro, muy interesante, y el pregón de la Semana Santa, que este año lo ha dado el que fue el antiguo presidente de la Junta de Cofradía, Francisco Galdón. Y hay algunas cofradías, hermandades aquí en el Bonillo que este año es muy especial, por ejemplo, la de San San Juan Juan. Bautista, ¿no? La Hermandad de San Juan este año cumple su 70 aniversario. Hace 70 años que se procesionó por primera vez. Fue una hermandad muy espectacular, diferente a lo que estábamos acostumbrados, y salieron procesionando con el San Juan de la parroquia. Años después adquirieron una imagen de Rafael Jornet, y la Hermandad de San Juan este año, motivos de lluvia, una de las hermandades señeras, porque tiene una de las agrupaciones musicales más importantes. Bueno, pues están viendo la entrada a esa iglesia de Santa Catalina, que están entrando y saliendo los hermanos que van a participar en este entierro. El Santo Entierro va a proceder. No son unas calles cualquiera. ¿Por qué se van a escoger estas calles? Desde el siglo. Te contaré que además de la parroquia de Santa Catalina estaba el convento de San Agustín, donde estaban los agustinos, y ese día, el día de Viernes Santo, el Santo Entierro, toda la clerecía de la parroquial de Santa Catalina subía calle Almenas hasta el convento. Tú ten en cuenta que el pueblo de en aquella época, pues de 2.000 almas, pues no se concebía que pudiera. En dos sitios diferentes. La misma trayectoria, la tambor destemplado, como ahora verás, y al llegar a lo que era el convento de San Agustín, se cogía el Santo Sepulcro y procesionaba por la calle Amargura, que es la calle trasera del convento, de la Amargura de Cristo, de sus últimos días. Vamos a escuchar esa banda de cornetas y tambores porque va a proceder la procesión del Santo Entierro aquí en el Bonillo. Ahora mismo Xavi está saliendo la Hermandad de Jesús de Medinaceli. Es una hermandad muy curiosa porque está compuesta totalmente por mujeres y además, como verás, pues veremos cómo llevan su Cristo a hombros. Tienen su propia banda, visten de túnica morada y ahí estamos viendo cómo sale el Cristo a hombros. Pues momento muy emotivo, lo dicho, vamos a escuchar cómo empieza esta procesión.
ciudad de Jesús de Medinaceli. Era filial de Jesús Nazareno, pero la procesionaban únicamente mujeres, como te he comentado anteriormente. Tienen una imagen muy importante que está saliendo estos días de atrás, que es del escultor de Villarrobledo, Jesús Castellano, que era un discípulo de Mariano Benjure y fue premio nacional de arquitectura de imaginería religiosa. Y fue la hermandad de Jesús Nazareno, con una cuestación que realizaron junto con las hermanas, como adquirieron la imagen en el año 56. En el año 2010 también adquirieron una imagen de María Magdalena. Era Marisa la presidenta. Por lo mejor. Esta hermandad, Xavi, en el año 2013, realizó aquí en el Bonillo el Encuentro Nacional de Hermanas Costaleras. ¿Y cuántas personas se reunieron aquí, Ramón, más o menos, para un evento de esa categoría? Pues bueno, tú sabes que el tema de la Semana Santa tiene una atracción, es un imán, y vinieron pues de toda la geografía nacional. Es verdad que la mujer, en ese papel de empoderamiento que hay hoy en día, pues en el 2013, ya estamos en el 2024... que hace muchas cofradías, incluso los cánones prohibían que salían mujeres, una absurdez, y en el Bonillo, pues por decirlo de alguna manera, ya desde el año 56, casi adelantados a nuestro tiempo. El Bonillo siempre va adelantado al tiempo de cualquier lugar, ¿eh? Porque el Bonillo ya es una nación y tiene sus propias reglas, Ramón. Bueno, estamos viendo pues a esas hermanas procesionando con su Cristo a un paso ligero, firme, porque es una noche muy especial. Y aquí está la madre de cornetas y tambores también. La banda de cornetas y tambores, formada por mujeres. Te he comentado y me gusta como Pili Villar falleció este año, que fue de las primeras presidentas, también Catalina Pérez, hermanas fallecidas. Y bueno, pues esta noche de Viernes Santo es como un momento de, creo que es bueno para recordar el esfuerzo de otras hermanas. Pues según nos están dando nuestros compañeros de Visión 6 Televisión, del Templo de Santa Catalina ya va a salir la próxima hermandad para procesionar en este santo entierro. Ramón. Sí, ahí están, los hermanos del Bonillo. Una de las hermandades más características, más reconocidas a nivel provincial, regional y también nacional, podríamos decir. Y
Es una hermandad, como te he comentado, que ahonda sus raíces junto con la hermandad de Jesús Nazareno en el siglo XVII, con la hermandad de la Veracruz. Este año procesión es una obra del escultor sevillano Rubén Fernández Parra, y curiosamente una tía de Rubén, la profesora de mi mujer, y yo conocí a Rubén aquí en el Bonillo, las vueltas que da la vida. ¿Por qué esa vestimenta tan especial de los armaos? Te contaré, la vestimenta de los armaos, una especie de piel, normalmente de cabrío, que se curtía con los tañiles de las sabinas, la dejaban secar, y entonces del coleto, que era como la protección, que lo que evitaba era como el los armados, aparte llevaban una cota de malla. La cota de malla con el tiempo desapareció, pero en los antiguos documentos de la hermandad la cota de malla, casco y pica. De todo lo que ha ido quedando, porque ya trajes de Correal, salvo en su casa que se podían ver. Después en la posguerra, hacer una vestimenta Correal era muy cara y pasaron como al es como los conocemos hoy en día. Por otra parte, llevan todas las vestimentas, llevan muchas cintas a soldar con distintos colores. Este año, ahora en Viernes Santo, las cintas son moradas y blancas. Ahí está, Xavi, el Cristo del Amor, una cruz más, el Cristo del Amor que murió por nosotros en su descendimiento. Te he comentado que este año noche de las cruces. Exacto. Acaba de pasar el crucificado. Ahora estamos viendo el descendimiento con San José de Arimatea. Comentarte, Xavi, que aparte del Cristo del Amor de Rubén Fernández Parra, la cofradía también procesiona con nuestro Padre Jesús de la Columna, que fue una donación de don Luis Moral Valenciano en los años 40. Es momento de recordar a otros grandes presidente de cofradía. Tienen capitán, saludar a Francisco Alcarria, y recordar a tantos armados que han pasado por la capitanía, con Vicente Sierra, Francisco hicieron tanto porque esta hermandad haya llegado hasta el siglo XXI es sin desaparecer. Vamos aquí en el Bonillo, Ramón. Te tengo que contar. El cuerpo de armados del Bonillo no surge como otros cuerpos de armados del resto de España. No son como los armados de la Macarena, no son soldados romanos. Ten en cuenta que en el Bonillo, en el siglo XVI, había 17 cofradías. Era un pueblo pío, por decirlo de alguna forma. Lo que representan es la guardia y custodia. Cuando vamos a Sigüenza, a Guadalajara, y vemos como esos soldados velando
eran de velatorio. De hecho, la guardia y vela se sigue haciendo aquí en el Bonillo. Es decir, era como una parte. Escuchando al capataz dando las órdenes. Tanto a los bonilleros, a los que estamos aquí presentes, a los que se han desplazado de otros pueblos para venir a vivir esta noche de Viernes Santo, y también a todos aquellos pues, que de alguna manera no han podido acercarse a su pueblo. Ahí podemos ver en esta imagen como el típico vestimenta real, ese color marrón de los taninos que te contaba, le daba ese color, la corteza. Impresionante, ¿eh? La que se está dando hoy aquí con los armaos. Bueno, cada cofradía evidentemente tiene su empaque, pero en esta ocasión los armaos lucen de maravilla. Ten en cuenta que el primer acompañamiento en el Bonillo fue en el año 1822. Lo que era la compañía de armaos se segrega de la matriz de la Veracruz y crean una compañía propia. Únicamente eran 20 hermanos, eran números clausus, y además obligaban a llevar un tambor y una corneta. El resto de hermandades, los acompañamientos, surgen a partir de los años 40. Escuchemos a los armados, si te parece bien. Claro. Es la más multitudinaria del Bonillo. Es una de las más multitudinarias junto con la Hermandad de Jesús Nazareno. Pero te tengo que comentar que ya hay hermandades como la de San Juan, del Huerto. Hay una gran tradición y yo creo que hablar de números no sería justo. Pero sí que es verdad, ten en cuenta que aquí los padres, cuando los niños nacían, al primero lo solían apuntar a la hermandad de Jesús Nazareno, si tenían un segundo niño le apuntaban de armaos, y luego y así, incluso San Juan, el Huerto. Y bueno, te contaré que incluso en el Bonillo en los años 70 hubo mucha migración, pero los padres desde Barcelona, Valencia, Alicante, Suiza, Bilbao, seguían manteniendo la tradición y apuntando a sus hijos a las distintas hermandades. Eso es lo que ha hecho de alguna manera que se sigan manteniendo, ¿no? Bueno, pues ya está preparada la próxima cofradía para procesionar en este santo entierro. Aunque escuchen las bandas de cornetas y tambores, con ese empaque que dan a la procesión, hay un silencio sepulcral del público aquí en la Plaza Mayor. Es la noche del silencio, Xavi, es la noche del santo entierro. Es un día muy significativo, sobre todo para los cristianos. Ten en cuenta que de alguna manera, yo te he comentado varias veces que esta noche es la noche de las cruces. Veremos pasar ahora lo que es la piedad, Cristo entre sus brazos, y una cruz vacía. La cruz representa para los cristianos la salvación. Es una noche muy importante. Entonces, tiene que ser una noche de silencio, de recogimiento. Y aunque ha quedado una noche fría, pero bueno, como podemos estar observando, la gente sigue manteniéndose en la plaza viendo desfilar. Ahora mismo va a partir la hermandad de nuestro Padre Jesús Nazareno. Gracias.
Hermandad de Jesús Nazareno comentarte que se le concedió bula apostólica por el Papa Gregorio XIII en el siglo XVI dentro de la Veracruz, pero fue en el año 1782 cuando un imaginero local, Juan Antonio de Rivas, talló una imagen del Nazareno. Con el decreto de supresión de cofradías de Carlos III, en España se suprimen todas las cofradías, pero este imaginero, también del Bonillo, adelantado a su tiempo, cambia de la Veracruz a Jesús de Nazareno y se mantuvo la cofradía de Jesús Nazareno hasta nuestros días. Ahí están tocando los nazarenos el himno. Estamos viendo, Xavi, la imagen de la Piedad del imaginero de Ciudad Real, Francisco Ortega Fernández. También fue Premio Nacional de Imaginería Religiosa. Tuve el placer de conocerlo en el aniversario de la Hermandad de Jesús Nazareno con motivo de sus 225 años. Y la verdad es que su imaginería está por toda Castilla-La Mancha. La imagen de Cristo es una imagen de un Cristo ya muerto, pero ahora podemos ver, cuando se acerquen las cámaras, esa imagen descompuesta de la Piedad, ese halo de angustia que nos traslada. Con esa cruz vacía, como bien has dicho, representando la salvación, ¿no?, de los cristianos. La imagen que nos estabas comentando, Ramón, con esa cara de angustia de ver, evidentemente, a Jesucristo ya fallecido en la cruz. Hoy es el día del silencio, Xavi, ante ese madero que estamos viendo, milenario, que de alguna manera representa la historia de la humanidad. Seguimos viviendo exterminios, sufrimientos, guerras, enfermedades. Y de alguna manera, pues para todos los cristianos, lo que la cruz nos anuncia es que no es la última parada de nuestra vida. Esa cruz, que es el signo del amor de Cristo que murió por todos nosotros, es signo de salvación, es muy importante, ¿no? Ya lo dijo el Papa Francisco, que es la cruz que ha derrotado a la muerte. Si no, todo esto no tendría ningún significado. ¿Qué significado tendría que estuviésemos pasando frío o ensayando en los porches dos meses antes? Para el cristiano significa algo más. La Piedad es porteada a hombros, ahí vemos al capataz, a mi querido amigo Carmelo Sevilla, que la va dirigiendo. Y mandar un cariñoso abrazo a Manuel Escudero, su presidente, y cómo no, pues recordar también a tantos hermanos que trabajaron por la hermandad, como su padre Sagrario, el hermano Jaro, Julianés, Domingo Solís, Miguel Játiva, que bueno, con su esfuerzo también consiguieron que la hermandad pues tenga ese imponente trono y que hoy en día podamos recrearnos con esa espectacular imagen de angustia y, nunca mejor dicho, de piedad.
Los Nazarenos del Bonillo, arte, pasión, religiosidad, sonido, color. Con lo importante que es llevar a hombros, supongo, para los devotos de la Semana Santa, de Jesucristo, de uno de la Piedad y demás, de cada una de las cofradías. No sé, Ramón, si hay algún tipo de sorteo para aportar a hombros a cada una de las imágenes, porque es un significado muy especial, ¿no? Lo tienes que vivir y supongo que mucha gente tiene promesas y se emociona muchísimo, evidentemente. Claro, Xavi, es una manera de llevar la cruz, porque es un gran sacrificio. Ten en cuenta que llevan un importante peso y son muchos días procesionando. Me contaba un día Manolo Escudero de que, bueno, pues que los hermanos que la sacan habitualmente no quieren perder su puesto, pero que siempre, pues que haya participar, no tiene ningún problema. Hoy me comentaba uno de los hermanos, mi cuñado Juan Vicente, de que el elenco de porteadores que se ha renovado, dice, nos han ido dejando pequeños porque los jóvenes son más altos que nuestra generación, pero eso es importante, que se vayan renovando. El hecho de que en el Bonillo, Xavi, exista una escuela de música, pues ha dado lugar, ha generado grandes músicos que ahora pues participan en las diferentes cofradías. Lo estaba pensando, Ramón, que la calidad que tienen las bandas y cornetas de tambores de aquí del Bonillo son de un nivel impresionante que no tiene nada que envidiar, por ejemplo, a Albacete Capital o a Ellín, que es de internacional, ¿no? Declarada de interés turístico internacional, un pueblo tan pequeñito como es el Bonillo, desprende un fervor, una calidad a través de la banda de cornetas y tambores que la Semana Santa se vive de una forma muy especial, ¿eh? Como te he comentado, la Escuela de Música es un granero que ha dado lugar a grandes músicos. Es más, hay muchos profesionales de la música que viven de ello. Te diré que no solo los armados han tocado en Sevilla, ha tocado la Hermandad de Jesús del Huerto también, la Hermandad de San Juan le ha tocado a la Esperanza de Triana en Sevilla, que son los grandes templos de la música. Los nazarenos han estado en uno de los sitios pioneros como es Málaga. Es decir, todas las hermandades, Jesús del Huerto también, la hermandad, la agrupación musical dio un concierto magistral en la Plaza España de Sevilla. No cualquier hermandad tiene esos niveles musicales. Por eso desde aquí pues habría que invitar a todo el que quisiera, bueno, y lo puede ver por Visión 6, que se vive de la Semana Santa de una manera distinta. Es cierto, ya está preparando la próxima cofradía. El tiempo parece ser que nos va a respetar en esta procesión del Santo Entierro, a pesar de que finalmente ha escampado y que por eso hemos retrasado la emisión de esta procesión. Una nueva cruz, Ramón, está saliendo por la puerta de Santa Catalina. Una cruz más, Xavi. Esa cruz desnuda, esa cruz que León Felipe dedicaba unos versos y decía: hazme una cruz sencilla, carpintero, sin añadidos ni ornamentos, que se vean desnudos los maderos, desnudos y decididamente rectos. Sencilla, sencilla, más sencilla, hazme una cruz sencilla, carpintero.
La hermandad de Jesús de la Caída procesiona con esa sencilla cruz, con el sudario. Pero muy significativa, como muy significativa. Estabas contando. La hermandad de Jesús de la Caída es una hermandad joven del pueblo. Surgió por iniciativa de un bonillero, Domingo Solís, que emigró a Mallorca y tuvo a bien el organizar una hermandad de la Caída de Jesús. Y dio la tela para que la gente se confeccionase las túnicas, ofreció la tela gratis y se creó una hermandad. En el año 2013 cumplieron su 25 aniversario. Tuve a bien escribir un pequeño libro con una historia muy bonita, porque era una historia de vivencias, de los hermanos lo cogieron con mucho cariño. Y si en el 2013 cumplieron su 25 aniversario, pues van de cara a los 50 años y aquí los tenemos con una banda que con muchas ganas de mandarle a mi tocayo Ramón, que es su presidente también, un afectuoso saludo y desearle lo mejor en esta Semana Santa. ¿Cuál sería la hermandad más joven de aquí del Bonillo, Ramón? Esta de la misma. Caída de Jesús. Podemos ver, Xavi, esa cruz que nos dice que la vida no es fácil en esta fría noche de Semana Santa en el Bonillo. Hoy es un día que nos debe de servir de reflexión. Esa cruz que cuando Jesús, antes de expirar, se encomienda a Dios y le dice: en tus manos encomiendo mi espíritu. Lo que nos está diciendo de alguna manera es que debemos de confiar a pesar de todo. Que la cruz no es el final, que no es la última parada de nuestra vida, tiene un significado mucho más especial. Cristo muere perdonando y le dice: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y posiblemente ese es el gran significado de esta noche, aunque lo conmemoremos en el Domingo de Resurrección, pero esta noche es muy importante. La noche, esta es la última cruz que sale en nuestra Semana Santa, porque pasaremos al Santo Sepulcro en unos momentos. Solís, con respecto a la Semana Santa del Bonillo, fue un pionero porque, además de ser hermano nazareno, colaboró decididamente cuando se adquirió la imagen de Jesús de Medinaceli y peregrinó por toda España pidiendo limosna. Me apuntaba don Enrique Játiva Moral, que fue el antiguo cronista de la Villa del Bonillo, que incluso se presentó en el Pardo a pedir limosna y le sellaron como una especie de cartilla con esa limosna. Y en los años 80 fue cuando decidió de crear una nueva hermandad. Ha estado muy arropada por una sobrina de Domingo, por María Chao, que la mujer, hay que decirlo, se ha desvivido porque procesionase de la mejor manera y siempre ha estado muy considerada con la hermandad de su tío, y yo sé que le tiene un gran cariño, y también pues le quiero mandar un afectuoso abrazo desde aquí, si nos está viendo.
Jesús de los Huertos Santos. Bueno, pues continúa esta procesión tan especial en el Bonillo del Santo Entierro, que se está celebrando también en muchos municipios de la provincia de Albacete, pero aquí es un tanto especial. Ya ven que para un municipio como el Bonillo se están volcando todos los vecinos. Es una noche muy importante para los creyentes y aquí se vive de una forma un tanto especial. Hemos visto cofradías tan importantes como la de los Armaos, que nos estaba comentando Ramona, y continúan porque a pesar de esa previsión de lluvia que había en un principio, se ve que ha escampado, como le estábamos comentando, y la procesión se está llevando a cabo con total normalidad. No es la única procesión que se ha tenido que posponer en el tiempo, porque nosotros habíamos empezado a las 9:30 a retransmitir. Debido a las inclemencias meteorológicas, la Junta de Cofradías y Hermandades pues se ha reunido para deliberar y al final la han retrasado hasta las 10, y en estos momentos pues está llevando a cabo con total. Y Ramón, después de ver desfilar de procesionar estas cofradías, ya está preparada la siguiente en la puerta de la iglesia. Sí, Xavi, va a salir la Hermandad de Jesús del Huerto y el Santo Sepulcro. Que se fundó en el año 1957 también por un grupo de hermanos. Esta hermandad, en esos años de reorganización y formación de nuevas cofradías, empezó desfilando con esa túnica tan característica que también llevan. Recordar que fueron pues los hermanos Carmelo Rubio y Benjamín Gutiérrez, unos de sus primeros fundadores. Sufrió mucho los años de migración y estuvo unos años sin salir, pero en los años 80 los cofrades decidieron reorganizarla de nuevo. Tienen una gran banda, una gran agrupación musical, y ahí están desfilando con el Santo Sepulcro. Una de las veces que estuve aquí en el Bonillo tuve la oportunidad de retransmitir también esta procesión, ya hace muchísimo tiempo, en esta calle por la que suben. ¿Cómo se llamaba la calle? Calle Almenas. Exactamente, tuve la ocasión de retransmitir en directo pues desde uno de los balcones y ver el sepulcro con Jesucristo ya dentro y demás del sepulcro, porque la gente está atenta, está en silencio, y verlo desde la altura, ¿no? Claro. Dentro del sepulcro impacta muchísimo, ¿eh? El Cristo yacente es muy significativo, una noche de Viernes Santo. Como hemos podido ver, también va acompañada de unos armaos que van escoltando. Y es verdad, recuerdo aquella noche que me estás diciendo, también era una noche fría de Viernes Santo. Y la verdad es que es muy impresionante. Como te he comentado anteriormente, esta procesión, en principio lo que iba era la clerecía de la parroquial hasta el convento de San Agustín. Ahora pasarán por la plaza del convento, delante del convento de Agustinos, que es donde se hacía la función del descendimiento. Metían al Cristo en la urna y, una vez depositado en la urna, procesionaban por la calle La Amargura. Continuará el recorrido con ese impresionante sepulcro de la hermandad. José Luis Castillo, su presidente, pues estará esta noche contento de que la lluvia les ha dejado salir, porque esta mañana me comentaba el contratiempo de que, si bien se ha realizado el santo abrazo, pues hubo que suspender la procesión porque había un riesgo muy alto de lluvia. El yacente original, el que fue destruido durante la guerra, luego se adquirió un Cristo por doña María Gutiérrez Canales, un Cristo yacente, y ahora procesionan con un santo sepulcro propio de la propia cofradía. Me gustaría destacar, Ramón, de verdad, es que la banda de cones de tambores de aquí del Bonillo me está dejando, hacía tiempo que no retransmitía en directo
una procesión desde aquí, desde El Bonillo, pero me está dejando de verdad impactado. No nos tenemos que ir a Valencia ni a Sevilla, ¿verdad? No, no hace falta. Es que, de verdad, como tú bien has dicho, la escuela que tienen aquí, ¿no?, de músicos se nota y mucho. Yo recuerdo hace unos años cuando estuvieron tocando los hermanos de Jesús del Huerto y el Santo Sepulcro, ya te digo, en la Plaza España de Sevilla, y tanto visitantes como forasteros dieron un concierto espectacular. El capataz Benjamín Gutiérrez va a ir dirigiendo a los hermanos. Cada nazareno lo vive de una forma muy especial, cada cofrade, cada hermano, pero me gustaría sentir lo que están sintiendo ahora mismo los costaleros que están portando el Santo Sepulcro, porque tienen que estar, yo creo, muy concentrados y también viviéndolo de una forma muy intensa, pensando en sus sentimientos, ¿no? Claro, son sentimientos interiores, es algo muy emotivo, cada uno lo vive de una forma. Ten en cuenta, yo estaba recordando a algunos cofrades y para muchos lo que están haciendo es lo que hicieron sus padres, lo que aprendieron de sus abuelos. Entonces es algo que desde pequeño se vive, es algo muy personal, muy interior, es como una oración interna. Y además el Santo Sepulcro también va acompañada por... Va acompañada de las manolas, van ataviadas de mantilla negra con el rosario, y es una señal de luto, de dolor, de recogimiento. Se hace el silencio, Xavi. Esto es El Bonillo, esta es nuestra Semana Santa. Te lo subo, te meto ambiente yo. Todos los viernes ha habido Vía Crucis en la parroquia. Ya te he comentado que también ha habido una exposición sacra, que don Juan el párroco, se han realizado los oficios de Jueves Santo y Viernes Santo. Y por otra parte también se había realizado una visita a los distintos templos, a la Ermita de la Pura, a la Capilla de los Armaos, a la Capilla del Cristo, con una especie de pasaporte de un Vía Crucis interno para todos aquellos que quisieran vivirlo. Decías que, recordando la noche del Viernes Santo que retransmitimos desde calle Armenas, y es muy importante de esas vivencias, y una de las vivencias que yo siempre he tenido es que Cristo muere perdonando cuando dice: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen, con lo difícil que es perdonar. Y pues yo es un sentimiento que lo he tenido más de un Viernes Santo, ¿no?, que es como... qué equivocados estamos, la vida es mucho más sencilla. Totalmente cierto, Ramón. Estamos viendo a las manolas, supongo que con sus sentimientos por este momento tan especial, por este santo entierro, acompañando al Santo Sepulcro, este silencio está siendo roto por ese tambor, ¿no?, que les acompaña. Ese tambor destemplado, que es una señal de duelo. Cristo en ese sepulcro, que muere tranquilo y sereno, y muere de alguna forma rezando.
Padre, en tus manos encomiendo tu, mi espíritu. Recitarla en este sonido claro. Del tambor. Y decías, Padre Jesús Nazareno, hoy que en el mundo tantos pobres ayunan, no porque es cuaresma, sino porque no tienen que comer, hoy que escasea el trabajo y hay tantas necesidades en tantas familias, Salvador nuestro, Redentor del mundo, profeta obrero, Padre del inocente y del guerrero, tú que perdonas todas las miserias humanas, hoy me pongo de rodillas y como penitente te pido que termine cuanto antes este estado de necesidad y de guerras, que terminen estos días que a tantos pobres oprimen. Perdona nuestras ofensas y nos des nuestro pan de cada día, Padre Jesús Nazareno. Escuchando esos tambores en señal de respeto, podríamos decir que acompañan al Santo Sepulcro con las manolas, van a proceder a esa procesión del Santo Entierro por las principales calles del municipio, unas calles muy significativas, como nos estaba contando hace unos minutos Ramón. Y ya se están preparando los próximos hermanos, los próximos cofrades que van a procesionar en este santo entierro del Bonillo. Sí, estamos viendo que está saliendo la hermandad de San Juan Evangelista y Nuestra Señora de la Soledad. Este año es la Soledad, esta noche es la Soledad quien acompaña al Santo Sepulcro. Hay otra hermandad más en el Bonillo que también acompañará, que es la hermandad de Nuestra Señora de los Dolores, pero irán acompañando junto a la hermandad de San Juan. Ahora saldrá San Juan junto a la Soledad que es una magnífica imagen de Vicente Tenacuesta y es que la llevan a costal. Pues como están viendo en directo, ahora mismo se están preparando para proceder a sumarse a esta procesión del Bonillo. Está todo listo, están dejando que se aleje el Santo Sepulcro para que el sonido que estamos escuchando de los tambores, ya en la lejanía de respeto por Cristo, pues sea acompañado por la nueva cofradía, ¿no?, que va a procesionar a continuación. La Hermandad de San Juan, que como te he comentado, se fundó en el año 1954, este año cumplen su 70 aniversario, y pues, ¿por qué no? También habría que recordar a Luis Hidalgo, a Urbano, Porfirio Romero, que es uno de los hermanos más centenarios, fundadores de esta cofradía. Interior, pues supongo que los hermanos, los cofrades, están preparando en Ramón para sacar. Ya viendo el estandarte. Estamos viendo ahora mismo el estandarte
de San Juan a la espera de que salga la nueva imagen, ¿no? De que su hermano mayor, José Juan Gil Pérez de las Órdenes, y, empiecen a aportar a Costal en este año que, ya te digo, es muy especial para ellos en su 70 aniversario. Parece ser que ya va a ser. ¿Qué respeto se tiene a cada uno de los cargos superiores de las hermandades, de las cofradías, no, Ramón, para que todo salga a pedir de boca? Ten en cuenta que si estamos hablando de 300 hermanos, ¿quién tiene que llevar la voz cantante? Y hay que tomar decisiones importantes, como esta noche que amenazaba lluvia. Y pues son decisiones que alguien... Están anunciando la salida. Han cerrado las puertas de la iglesia. Se hace el silencio, Xavi, de nuevo. Hoy quiero ser hermano de San Juan, vestir de verde, blanco, verde y carmesí, con mi hachón encendido, acompañar a Jesús en su camino durante toda su agonía e ir junto a mi madre Soledad a lo largo de mis días. Decirte a ti, Soledad, cuando San Juan te acompaña con tus manos recogidas en esta noche tan larga. Se ha roto ese silencio para proceder a la procesión, para que se sume con una música de nuevo que es muy emotiva, digna de Semanas Santas de nivel nacional e internacional, como he dicho anteriormente, y me atrevo a decirlo porque es mágico lo que se vive aquí en El Bonillo. De San Juan está viviendo un momento muy especial en esta Semana Santa del Bonillo por su 70 aniversario. Todas las procesiones son importantes, pero esta más aún si cabe, por lo que significa, porque es el sufrimiento de Jesucristo y el mensaje que nos está transmitiendo también, ¿no?, de salvación durante toda la procesión y con esas cruces. A pesar de todo el sufrimiento, porque es sufrimiento, ¿no? Pero es un mensaje bonito al fin y al cabo, ¿no? Llevas toda la razón, Xavi. Me gustaría que escuchásemos a la agrupación musical de San Juan, porque tiene unos niveles musicales, unas cotas insuperables. Es la delicia de los oídos. Thank you.
visto muchas vírgenes con caras de dolor, vírgenes sevillanas, vírgenes de amargura, vírgenes más que hermosas, pero como tú, Soledad, como tú, ninguna. Se puede vivir, se puede sentir, desde el costalero que lleva la trabajadera, pero también el público expectante que en estos momentos lo está viviendo. Me preguntabas que qué sentimientos se pueden tener, y yo lo reflejaría con los siguientes versos: un rezo, un suspiro, un lamento, así es mi pueblo, un pueblo vestido de penitente que reza, suspira y llora, con picas mirando al cielo que yerguen tan factuosas, con son de Viernes Santo cuando amanece la aurora, con lirio mi nazareno que abraza mi dolorosa. De la importancia de cuando nos referíamos a la cofradía de Jesús de Medinaceli, de ese Congreso Nacional de Mujeres Costeras, sí, pues es importante reseñar que es María Hernández la presidenta de la Junta de Cofradías, una mujer también pionera, empresaria, hermana de Medinaceli, y que lleva unos años. Pues recuerdo todavía sus palabras cuando se presentó como presidenta de la Junta, que dijo algo muy importante. Lo primero que se planteaba era mantener lo conseguido hasta ahora y luego pues luchar por seguir creciendo, pero mantener lo que hasta ahora hemos llegado, que no es poco. Esta cofradía pues va acompañada, por ejemplo, por el alcalde Juan Gil, creo que también la presidenta de la Junta, sino... Sí, ahí está María. María, también por miembros de la Guardia Civil y los... Y autoridades. El resto no los reconozco, o sea, no los conozco personalmente, más que nada porque desde aquí no lo veo bien. Está el sargento de la Guardia Civil, don Juan Molina Ródenas, el párroco, María Hernández, Juan Gil Gutiérrez, el alcalde presidente. Bueno, por autoridades en general de aquí del Bonillo. Pues nada. Thank you.
San Juan Evangelista. Nuestra Semana Santa, Xavi. Pues... Que llore el bonillo entero, que luzcan las velas largas, que salgan los penitentes. Es huerto, Magdalena, amargura, virgen y mortaja. Que santo en la Semana más Santa. Gracias, Ramón, por acompañarnos en esta procesión de San Andrés tan especial para el Bonillo, para desvelarnos algunos detalles, ¿no?, de esta Semana Santa tan especial declarada de interés. Hemos disfrutado muchísimo de esta procesión, que son una delicia, que acompaña el sentimiento con esa fe que se requiere para una procesión tan importante. Gracias a vosotros, Xavi, a Visión 6, por venir a acompañarnos y por retransmitir al resto de la provincia algo que vivimos con tanto sentimiento. Muchas gracias. Ramón Fernández, cronista de la Villa del Bonillo, también investigador de aquí de El Bonillo. Es un placer compartir con todos ustedes este Viernes Santo, esta procesión del Santo Cristo, que parecía que no se iba a realizar, pero que finalmente la lluvia ha respetado para que puedan disfrutar ustedes desde casa, pues, este sentimiento de fe. Así que muchísimas gracias. Buenas noches.